Regresando al tema de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos dio otro golpe económico a Rusia. El presidente Biden anunció una prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia. I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin, but there will be cost as well here in the United States. Offending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States. El petróleo ruso representa menos del 10% de las importaciones estadounidenses. Reino Unido, por su parte, también va a dejar de importar petróleo de Rusia, aunque lo va a hacer de forma gradual. El anuncio del presidente Biden se da cuando los combustibles en Estados Unidos van en aumento. Hoy la gasolina alcanzó su máximo histórico. Hace una semana el precio por galón era $3.61. Ayer superó los $4 en promedio y hoy subió hasta los $4.17 por galón. En México, el presidente López Obrador insistió que eso no va a pasar aquí. Que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, para que estemos tranquilos por eso. No subirá la gasolina en México, pase lo que pase, garantiza hoy el presidente López Obrador. Pascal, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Te saludo desde Polonia, donde ya se sienten los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, países europeos y otras naciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. Por ejemplo, el precio de la gasolina aquí en Polonia se ha incrementado 10% en los últimos 3 días. Y otro efecto económico de estas sanciones es el incremento impresionante en el precio del níquel, que se ha cuadruplicado en los últimos días, alcanzando su precio máximo. El níquel es un material indispensable para la fabricación de autos eléctricos, lo cual podría retrasar la transición a un nuevo modelo automotriz. Y aquí también en Polonia te cuento que continúa el flujo incesante de refugiados. Ya alcanzó la cifra de 1 millón el de los refugiados ucranianos que han llegado a este país. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto el vocero de la Guardia Fronteriza Polaca. 7 rano odprawiliśmy 550 tysięcy osób, z czego najwięcej na przejściu granicznym w Medyce, tutaj 230 tysięcy, 70 tysięcy osób przybyło do Polski koleją. Jeśli chodzi o osoby, które przekraczają granicę, to w większości są to matki z dziećmi, blisko 90% to obywatele Ukrainy, natomiast wszystkie osoby, które szukają pomocy, uciekają przed wojną na Ukrainie, w Polsce znajdą schronienie. Ciro, Polonia está haciendo todo lo posible por hacer sentir bienvenidos a los refugiados. Es todo desde Polonia esta noche, Ciro. Gracias, Pascal. Volvemos contigo a México. Gracias, buenas noches. Gracias.